El amigo cercano de Juan Gabriel confirmó, Juan Gabriel está muerto, soy testigo de todo. Amigo narra los últimos momentos de Juan Gabriel. Por primera vez, amigo de Juan Gabriel confiesa todo lo que sabe sobre la muerte y el supuesto regreso del Divo de Juárez. Mucho se habla del cantante Juan Gabriel pese a estar muerto, y es que las confesiones del ex manager Joaquín Muñoz han dejado en vilo a millones de fans del Divo de Juárez. Sin embargo, un nuevo testigo y amigo muy cercano sale a hablar por primera vez para las cámaras del programa Suelta la Sopa de Telemundo y narra algunos episodios de la estrella mexicana. Efraín Martínez fue el hombre que descubrió el cuerpo sin vida de Juan Gabriel y confiesa todo lo que sabe sobre la muerte y el supuesto regreso del intérprete de Querida. El amigo de Juan Gabriel confirmó que estaban juntos en Santa Mónica, California, el día de la muerte del artista mexicano y que lo sucedido allí es algo que solo él puede narrar. Soy el único que sabe, dijo para Telemundo. Respecto a los últimos instantes de Juan Gabriel, Efraín Martínez refirió que es un tema delicado que nunca he hablado con nadie. Es algo mío, y dijo que tras el colapso del cantante, pidió auxilio a quienes estaban con ellos en la residencia. Ni me acuerdo a quién le grité primero, agregó, antes de decir que él no fue quien dio el alerta al 911. Por otro lado, habló del supuesto regreso de Juan Gabriel al espectáculo, quien según su ex-manager Joaquín Muñoz habría fingido su muerte. Isaac Efraín Martínez indica que él está seguro de que el artista no está vivo. Yo creo que la gente quiere creer eso, dijo. Hay que aceptar las cosas pues como son, y creo que son mentiras esto que anda circulando, comentó. El periodista Jorge Carvajal aseguró que es uno de los hombres de confianza de Juan Gabriel. Este relató el encuentro que tuvo con el Divo de Juárez, quien estaría huyendo de algo o alguien, según dio a entender el hombre de prensa. La figura de televisión sostuvo que para el sismo que azotó México, él recibió un llamado para poder llevar víveres de primera necesidad al cantante, quien se habría refugiado en el estado de Morelos. Dudan de la muerte de Juan Gabriel. Se dijo que Juan había fingido su fallecimiento para vivir alejado. La noticia de que Juan Gabriel estaba vivo invadió los espacios de espectáculos en 2018, y no se trataba de un fake news, sino que por más ridículo que pareciera, Joaquín Muñoz, amigo de la juventud del Divo de Juárez, aseguró que no estaba muerto y que había simulado su deceso para vivir tranquilamente en una casa en el estado de Morelos. Incluso se aseguró que Juanga iba a reaparecer públicamente el pasado 15 de diciembre en un acto público y un show secreto que quería dar, lo cual no sucedió. Varios fans, en son de broma, crearon eventos en Facebook para celebrar la llamada resurrección de Juan Gabriel y hasta se realizaron investigaciones periodísticas para verificar las palabras de Muñoz. Obviamente los memes estuvieron a la orden del día y el internet reventó con fotos del cantante escondido tras una palmera y con la leyenda "no estaba muerto, andaba de parranda", otros montajes con escenas de Dragon Ball que decían "mexicano reúnen las esferas del dragón para revivir a Juan Gabriel" y capítulos de Los Simpson alusivos a la muerte y resurrección. Pasó la fecha y no sucedió nada, excepto la nueva aparición pública de Muñoz diciendo que se malinterpretaron sus palabras, que él dijo que a partir del 15 de diciembre podría reaparecer, sin embargo, que se postergará un poco debido a que están esperando una supuesta aprobación para que el Divo resurja. Eso sí, sin perder la oportunidad de hablar del libro que escribió, Juan Gabriel y yo. Además,
arremetió contra la familia y herederos de su amigo, a quienes acusó de no cumplir con el trato que estipularon con Alberto Aguilera, el nombre real del cantante, y aseguró que él tiene posesión de su testamento. El chisme dio vuelta al mundo y se mencionó en diversos sitios internacionales como TMZ, quienes obtuvieron la acta de defunción que acreditaba la muerte de Juan Gabriel el 28 de agosto de 2016 debido a una enfermedad cardiovascular. Incluso una revista de espectáculos nacional publicó una supuesta foto del cadáver. Amigo narra los últimos momentos de Juan Gabriel. Por primera vez, amigo de Juan Gabriel confiesa todo lo que sabe sobre la muerte y el supuesto regreso del Divo de Juárez. Mucho se habla del cantante Juan Gabriel pese a estar muerto, y es que las confesiones del ex manager Joaquín Muñoz han dejado en vilo a millones de fans del Divo de Juárez. Sin embargo, un nuevo testigo y amigo muy cercano sale a hablar por primera vez para las cámaras del programa Suelta la Sopa de Telemundo y narra algunos episodios de la estrella mexicana. Efraín Martínez fue el hombre que descubrió el cuerpo sin vida de Juan Gabriel y confiesa todo lo que sabe sobre la muerte y el supuesto regreso del intérprete de Querida. El amigo de Juan Gabriel confirmó que estaban juntos en Santa Mónica, California, el día de la muerte del artista mexicano y que lo sucedido allí es algo que solo él puede narrar. «Soy el único que sabe», dijo para Telemundo. Respecto a los últimos instantes de Juan Gabriel, Efraín Martínez refirió que es un tema delicado que nunca he hablado con nadie. Es algo mío, y dijo que tras el colapso del cantante, pidió auxilio a quienes estaban con ellos en la residencia. Ni me acuerdo a quién le grité primero, agregó, antes de decir que él no fue quien dio el alerta al 911. Por otro lado, habló del supuesto regreso de Juan Gabriel al espectáculo, quien según su ex-manager Joaquín Muñoz habría fingido su muerte. Isaac Efraín Martínez indica que él está seguro de que el artista no está vivo. «Yo creo que la gente quiere creer eso», dijo. «Hay que aceptar las cosas pues como son, y creo que son mentiras esto que anda circulando», comentó. El periodista Jorge Carvajal aseguró que es uno de los hombres de confianza de Juan Gabriel. Este relató el encuentro que tuvo con el Divo de Juárez, quien estaría huyendo de algo o alguien, según dio a entender el hombre de prensa. La figura de televisión sostuvo que para el sismo que azotó México, él recibió un llamado para poder llevar víveres de primera necesidad al cantante, quien se habría refugiado en el estado de Morelos. Dudan de la muerte de Juan Gabriel. Se dijo que Juanga había fingido su fallecimiento para vivir alejado. La noticia de que Juan Gabriel estaba vivo invadió los espacios de espectáculos en 2018, y no se trataba de un fake news, sino que por más ridículo que pareciera, Joaquín Muñoz, amigo de la juventud del Divo de Juárez, aseguró que no estaba muerto y que había simulado su deceso para vivir tranquilamente en una casa en el estado de Morelos. Incluso se aseguró que Juanga iba a reaparecer públicamente el pasado 15 de diciembre en un acto público y un show secreto que quería dar, lo cual no sucedió. Varios fans, en son de broma, crearon eventos en Facebook para celebrar la llamada resurrección de Juan Gabriel y hasta se realizaron investigaciones periodísticas para verificar las palabras de Muñoz. Obviamente los memes estuvieron a la orden del día y el internet reventó con fotos del cantante escondido tras una palmera y con la leyenda "no estaba muerto, andaba de parranda", otros montajes con escenas de Dragon Ball que decían "mexicano reúnen las esferas del dragón para revivir a Juan Gabriel" y capítulos de Los Simpson alusivos a la muerte y resurrección.
Pasó la fecha y no sucedió nada, excepto la nueva aparición pública de Muñoz diciendo que se malinterpretaron sus palabras, que él dijo que a partir del 15 de diciembre podría reaparecer, sin embargo, que se postergará un poco debido a que están esperando una supuesta aprobación para que el Divo resurja. Eso sí, sin perder la oportunidad de hablar del libro que escribió, Juan Gabriel y yo. Además, arremetió contra la familia y herederos de su amigo a quienes acusó de no cumplir con el trato que estipularon con Alberto Aguilera, el nombre real del cantante, y aseguró que él tiene posesión de su testamento. El chisme dio vuelta al mundo y se mencionó en diversos sitios internacionales como TMZ, quienes obtuvieron la acta de defunción que acreditaba la muerte de Juan Gabriel el 28 de agosto de 2016 debido a una enfermedad cardiovascular. Incluso una revista de espectáculos nacional publicó una supuesta foto del cadáver. Thank you.